Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos todos a este su espacio favorito de todas las mañanas, Informando a Venezuela. Como siempre, les saluda Emily Delgado y hoy vamos a tratar de dos temas bastante interesantes. El primero trata de la posición de los medios de comunicación en Venezuela. Vamos a emplear el primer tema interesante de la mañana de hoy. Posición de los medios de comunicación en Venezuela. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación en nuestro país se encuentran atravesando por una gran crisis debido a la problemática político y social. La tensión política y crisis humanitaria por la que transita Venezuela ha generado repercusiones en la prensa, quien se ve obligada a informar sobre la situación que prevalece en el país. El periodismo ha sido amedrentado, callado y violentado. Periódicos como El Nacional han sufrido permanentes bloqueos, ataques y amenazas. El gobierno venezolano se ha encargado de cerrar radios y televisoras e impedir el acceso al papel para los diarios. Y a los que se fueron a plataformas web están bloqueados por la telefonía que es gubernamental. El gobierno venezolano se ve preocupado por la opinión de la prensa tanto dentro del país como en el exterior, por lo que se vive una represión absoluta por parte de la autoridad venezolana hacia los medios de comunicación. Ahora vamos a hablar de la libertad de expresión. Busca su espacio cada día, pero el gobierno politiza. Numerosas estaciones de radio y televisión con línea crítica hacia el gobierno no fueron renovadas. El caso más emblemático fue el de RCTV, una televisora de señal abierta de mayor audiencia. Salió del espacio radioeléctrico en el año 2007. A su vez, el gobierno propició cambios en la propiedad en otros medios, reorientó y restringió recursos estatales en función de la cobertura y amplió enormemente la oferta de medios estatales alineados con el oficialismo. Bien se hizo sentir en el plano de la libertad de expresión. Entre 2014 y 2019, Venezuela cayó 32 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, ocupando el lugar 147 de 180 países. En el marco de la crisis socioeconómica y del abandono de la vocación mayoritaria que hasta entonces había exhibido el populismo chavista, el gobierno de Nicolás Maduro avanzó con nuevas medidas e intensificó el uso de instrumentos regulatorios preexistentes para restringir aún más las expresiones de disidencia en la esfera pública. Los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública, y existen restricciones a la libertad de expresión que incluyen la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y detenciones de periodistas. Y bien, hemos llegado al final del espacio por el día de hoy. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Como siempre, se despide Emily Delgado y será hasta una próxima entrega. Chao, chao.